para ustedes. El millor curtmetratge, Premi del Jurat, s'ha concedit de 100 euros i trofeu commemoratiu, s'ha concedit a Perímetro Protegido de Sergio Morente. Siendo los santos inocentes, yo pensaba que esto era broma, llamando a unos sicarios a sus casas por sí. Pero ahora que tengo el premio veo que no, tendré que llamar para retirarlo. Y nada, dar gracias al jurado por haber elegido el corto y por este trofeo, que bueno, yo he estado, desde que me dijeron que iba a ganar, he pensado un poco en lo que, para qué sirve un trofeo, ¿sabes? La estatuilla. Yo decía, bueno, si es de oro, me voy allí al compro oro que hay ahí en el mercadillo, y digo, a ver, que me den y me corro una juerga, por lo menos, ¿sabes? En tiempos de crisis. Pero no, luego pensaba, digo, ya está. Digo, fardo con las mujeres, que ganó un premio de cine, a lo mejor me como algún colín, ¿sabes? Digo, pero no, porque te das cuenta que la cara no cambia. Que por mucho que tenga el premio, no voy a follar, ni me tapa los oídos. Y entonces me he dado cuenta de lo bueno es conservar el premio para ver el esfuerzo que has tenido, porque la gente que se ha esforzado, mis tres actores que se ocurraron mucho y toda la gente que se esforzó para que tuviese el corto un reconocimiento. Y bueno, me gusta mucho hacer cortometrajes, pero quiero destacar que es complicado, porque hacer este corto me costó una novia. Yo le dediqué tanto tiempo al cortometraje que mi novia me dejó. Es verdad, ¿eh? No olvidáis, a mí me da pena. No. Le dedicaba tanto tiempo que me dejó porque me dijo que no la escuchaba o algo así, no le presté mucha atención. Y bueno, entonces este premio, pues todo eso que ha costado, me sirve para, bueno, pues, un reconocimiento, así que muchas gracias a todos. Un abrazo. Bé, no és bon el trofeu,